es la pérdida del olfato, a veces puede llegar a ser severa, o sea, total, que una persona no sienta ningún olor. En general, la mayoría de las veces, las causas de las anosmias son problemas rinológicos, o sea, problemas nasales, de la mucosa nasal, por ejemplo, rinitis crónica u otras enfermedades que son de resorte del especialista de nariz, garganta y oído. Pero hay ocasiones en que la anosmia se debe a un problema neurológico o una lesión cerebral. Este es el caso de, en personas jóvenes, la secuela de un traumatismo severo de cráneo, en donde hay lesión de la cara inferior del lóbulo frontal, y esto hace que se cizallen los filetes del nervio olfatorio. Entonces esa persona va a quedar con anosmia, o sea, sin olfato. En personas mayores, la anosmia muchas veces es uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer o de la enfermedad de Parkinson. Si uno pregunta a pacientes que tienen estas dos enfermedades, es común que refieran que en los primeros años de enfermedad comenzaron a notar que no sentían bien los olores, olores comunes, ¿no? Entonces, en ocasiones uno debe tener presente que anosmia puede deberse a un problema neurológico, aunque en personas jóvenes la inmensa mayoría de los casos son debidos a problemas rinológicos, problemas nasales.